Bueno, señores, ustedes recordarán, mientras Neto hace una llamada a un amigo, lo que pasó en el programa del sábado pasado, de domingo. Pégate y gana con el Pachá, que antes era domingo y el Pachá. Entonces, pégate y gana con el Pachá. Lamentablemente, nuestro amigo John Berry, tuvo un altercado. Ya lo tenemos en línea. Tenemos a John Berry en línea. Buenas tardes, John Berry. Buenas tardes a todo San Francisco de Macorís, el Cibao, a todo ese público que diariamente se dan cita con ustedes. Soy de ustedes. John Berry, te queremos preguntar, porque tenemos algunas inquietudes sobre lo que pasó el sábado, pero antes de todo, John Berry, queremos preguntarte, ¿qué tú opinas que va a decir Leonel Fernández hoy en la noche? ¿Se va o se queda? Yo creo que todavía no está en que el doctor Leonel Fernández hable hasta ahora, pero voy a decirle que él se va. Él va a estar por un grupo de partidos denominado Junto Podemos. Sí. Es decir, estará representado por el bloque institucional de mi primo José Francisco Peña Guaba. Será candidato de la Fuerza Nacional Progresista. Será candidato del Partido Humanista. Será precandidato de unas 9 fuerzas y movimientos que le van a apoyar, porque la ley dice que él se puede inscribir porque él no es, él fue precandidato, no candidato. Entonces esto pone al PLD en una balanza difícil. Nosotros los que conocemos este matiz político, que conocemos de divisiones partidarias, todo el país debe saber que divididos no pueden ganar. Todos estos boquitas suaves que están hablando de Leonel Fernández, el litoral del presidente Danilo Medina, en vez de bien, están haciendo mal. ¿Por qué? Porque tú estás humillando a quien puede traerte la derrota. Para ganar hay que ser político. Para hacerte perder no tiene que ser político. ¿Es posible, John Berry, que esto se dé? ¿La Constitución lo permite? Sí, la Constitución, pero claro que lo van a hacer. Además que eso es un bajadero. Es el bajadero que puede permitir de que la crisis electoral no siga. Porque mire, el Leonel Fernández, indiscutiblemente que todo el mundo sabe que yo no me interesaba que él ganara. No, pero debo decir... Tú eres Gonzalo, vea, yo ver. No, pero... ¿cómo te digo? Yo aposté a González por mi amistad con Danilo. Okay. Porque yo estoy claro que el líder es Danilo, no Gonzalo. Okay. Esto es como el pleito de un león con un chivo, que todos los días tú presentas el espectáculo, pero tienes que comprar un chivo todos los días porque el león solo come. No te entiendo. Entonces, estas fuerzas, ahora, mira cómo tú tienes que, cómo el país tiene que ver. Ahora son 3 fuerzas. Hay 2 que se van a unificar en contra de una. Tú me dices a mí, si queda Luis y Gonzalo, el grupo de Leonel, ¿a quién va a apoyar? ¿A Gonzalo? A Luis. Berry, ¿tú crees que los candidatos que ya ganaron plaza, por ejemplo, Félix Bautista, Abel Martínez, Dionis Sánchez, que son, sí, que son de la facción de Leonel, se van a ir con Leonel Fernández? No, ellos en su corazón va a estar con Leonel y van a estar ahí, porque acuérdate que las elecciones municipales son en febrero y las congresionales son juntas. Entonces, tú le dirás a la gente en el PLD, voten por mí, pero en la presidencial voten por Leonel. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque tú no le puedes quitarle la candidatura. Entonces, Leonel sería un tonto, estúpido, si le dice a todos ellos, renuncien y dejen esas plazas. Porque yo esto lo vengo diciendo en mi programa diario. Señores, el hablar de política en televisión, el ser analista, es tu poder visualizar el futuro. Yo sabía que esa división venía, porque el doctor Leonel Fernández está encuerdado. Y yo no sé quién le ha dicho a mi presidente que Gonzalo gana sin Leonel. O sea, yo no sé quién ha dicho eso. Cuando tú miras los números, Leonel te saca un 49, Gonzalo un 48, Gonzalo con el Senado, con la Cámara de Diputados, con el Comité Político, con el Comité Central, con todos los ministros. Y este es un hombre solo, destrozado de un lado de la esquina, tú le llevas un punto. Entonces eso hay que sopesarlo, están loqueando, hermano. Óyeme, están loqueando y eso lo va a sacar del poder. John Berry, ¿puede ser cierto que esos candidatos... puede ser una A sobre la manga, como dicen, para Leonel? No, porque mira que lo que pasa, los que están ahí te pueden decir, está bien, Gonzalo, yo te voy a apoyar. Después que gane el de Santiago nuevamente, ¿qué
va a pasar? Abel Martínez, ¿qué va a pasar cuando Abel gane en febrero su candidatura? Ya yo soy el alcalde, dime, es por Leonel, voten por Leonel. Porque son diferentes. Ahora, si las elecciones fueran el mismo día todas, tú dijeras, no hay que hacer. Es que eso es de ventaja para el grupo del presidente. ¿Por qué? Porque tú estás sacando personas que ganaron, no van a entregar su candidatura. Porque dice la nueva ley de partido que si tú te vas, tienes que entregar la candidatura al partido que tú ganaste. Muy bien, gracias por eso. Yomery, tú sabes que nosotros te llamamos porque en el programa anterior vimos lo que pasó en el programa de Pégate y Gana con el Pachá. Nosotros decíamos que bueno. Nosotros entendíamos y que te conocemos como amigo de nosotros y una persona que ya no lo conoce. Decíamos, yo sé que Yomery tal vez vio, sabe que tal vez cometió un error, tú sabes, que sí, es de grande reconocer. ¿Tú no crees que tal vez...? No, yo reconozco. Oye, ¿quiere que te diga? Yo pedí perdón al país, porque Pachá, que poco sirve ese tipo, porque el que no sirve es Pachá. ¿Por qué? Porque Pachá había planificado esto con esa joven sin hablar conmigo. Yo no necesito ese tipo de sonido que va en detrimento de mi carrera. Entonces, yo estoy tratando un tema. Y ella, sabiendo que no me gusta que me interrumpa, porque por eso yo saqué a la condesa. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a discusiones entre hombres... O sea, ¿tú sacaste a la condesa? Yo que la condesa no podía estar ahí. ¿Por qué no podía estar? Porque en las redes me atacaba, porque yo me la comía. Porque es que tú, cuando tú tienes una discusión política entre ya y damas, ya cualquier tono que tú subas va en perjuicio de la dama. Y esa muchacha no sabe de política. Esa muchacha ha hecho varios escándalos conmigo. Recuerda la vez que dijo que yo me robaba la funda. Okay. Que yo fui con la mocha al show del mediodía. Fue pero con tú, ella. Pero tú no crees, Yomery, que tal vez te hiciste un poquito cuando le agarraste el micrófono. Tú sabes. No, yo le fui a quitar el micrófono. Yo le fui a quitar el micrófono. Y ella me lanzó el micrófono. Se vio feo. No fue que yo. Me da vergüenza con mis hijos, me da vergüenza con todo, porque me han llamado. El único programa que yo he hablado de esto, ahí está Dios, es en el de ustedes. Porque eso es algo que me dio duro. Entonces, sabemos que tú eres. Yo acabo de renunciar de ese programa de Pachá. Porque Pachá es un buscasonido, es una bocina, y de verdad que siendo mi compadre abusó de mi carrera, cosa que no le perdono. Ya por último, Yomery, por último, Bellanira tiene una pregunta para ti. ¿Qué hay de esa acusación que se te hizo de que posiblemente consumas algún tipo? ¿Vas a demandar? ¿Vas a demandar en este caso? Porque no, es algo difamatorio. No, yo le mandé un antidoping de Amadita. Tú sabes que aquí el único laboratorio que te dice las cosas como son es Amadita, ¿verdad? Okay. Entonces yo respondo con una. Ahora yo quiero que ella se haga la de ella. Ay, ay, que me dice que no se la puede hacer porque está débil estos días. Oye. Yomery, gracias de verdad. Gracias, hermano, gracias. Esperamos que vuelva a pasar Francisco. Esperamos que vuelva a pasar Francisco. Esperamos verte pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Yomery. Ya nuestro invitado está aquí con nosotros, señores, así en que... el estudio. Tenemos boleta para ustedes también, fuera parte de, ¿verdad, Génesis? Sí, vamos de una vez con el corte, que tenemos al invitado de nosotros aquí. Y luego del invitado vamos a regalar la boleta para ver el partido. I'm gonna go to the next one.